qué cosas dice mi abuela, dichos y refranes sobre los buenos modales. ¿Qué cosas dice mi abuela, dichos y refranes sobre los buenos modales? Mi abuela siempre dice que buenas palabras y buenos modales abren puertas principales, y seguro que tiene razón, porque ella sabe mucho. Todas las mañanas, antes de que vayamos a la escuela, comprueba que estemos listos y bien limpios. El aseo en la persona muchos bienes proporciona, dice. Después ayuda a mi hermanito pequeño a abotonarse la camisa. Bien vestido, bien recibido. Cuando volvemos de la escuela, mi abuela se sienta con nosotros y nos ayuda con las tareas. Con el tiempo y la paciencia se adquiere la ciencia, le dice a mi hermana mayor. Y a mí no deja de repetirme. Estudiando con tesón, al fin entra la lección. A mi hermana le gusta cantar en todo momento, hasta en la mesa. ¡Ah! Al que come y canta, algún sentido le falta, dice mi abuela riendo. Luego mira a mi hermano que tiene tanta hambre que parece que va a comerse el plato. Cuando te sientas a comer, los codos en la mesa no has de poner, le recuerda. Mis amigos siempre quieren venir a casa a comer porque mi abuela cocina tan rico. ¿Quién comparte su comida? No pasa la vida, no pasa solo la vida, dice. ¿Puedo repetir?, le pregunto con la boca llena. En boca cerrada no entran moscas, me corrige mi abuela para que trague antes de hablar. ¿Podemos tomar un refresco, abuela?, pregunto. Agua corriente sana a la gente, me dice ofreciéndome un vaso de agua. Cuando terminamos de comer, quiero ir a jugar, pero me pasa la servilleta para que me limpie. Boca sucia no habla limpio, dice. A veces al jugar hablamos muy rápido y todos a la vez, y mi abuela nos recuerda. El hablar bien poco cuesta. Tan importante es saber hablar como saber callar y escuchar. ¡Cuidado!, dice mi abuela. No te subas a esa silla. ¡Ay, ay, ay! No lo escuché. El que no oye consejo no llega a viejo, me dice poniéndome hielo en el chichón. Mi abuela se pone muy seria si tratamos mal a nuestros amigos. Una cosa es ser sincero y otra cosa es ser grosero, dice. Pero si decimos mentiras, nos advierte. A quien mucho miente le huye la gente. Cuando le cuento que yo y mis amigos hicimos algo, mi abuela siempre me dice, el burro delante para que no se espante. Así me recuerda que tengo que decir mis amigos y yo. Y si ve que mi hermana le dice cosas al oído a alguien, exclama, secretitos en reunión es mala educación. Mi abuela nos enseñó que no importa dónde vivas, en esa casa chica, gran hombre cabe. En casa chica, gran hombre cabe. Ni cómo eres ni dónde vienes. De mal o buen aspecto, todos merecen respeto. Siempre nos recuerda que es muy importante decir por favor y dar las gracias. Al agradecido, más de lo pedido. Gracias. Mi abuela nos anima a compartir nuestros juguetes con los demás. Quien mucho da, mucho recibe, dice. Y no se cansa de repetir. Es mejor dar que recibir. A veces vamos con ella a hacer compras y nos pide que no toquemos nada. Ver y no tocar se llama respetar.
Mi abuela nos enseñó que los buenos amigos son importantes. Quien a buen árbol se arrima, buen sombra le cobija. Y que debemos ser amables con todos. Haz bien y no mires a quién. Mi abuela me quiere tanto que hasta en la cama me quiere enseñar. A la cama no te irás sin saber una cosa más. ¿Qué cosas dice mi abuela?